Capuchinos, esta es la decoración de mi hermano, el hombre se parece que es el mayor. Y bueno, la, su esposa, ¿no? De su familia. Este, es que aquí está mi sobrino. ¿Te saco? No. Está muy desarreglado. Este, así adornó mi cuñada. Así les quedó. Bueno, esta es la familia. Así adornó aquí. Aquí se adornó. Aquí así. Y la área que adornó mi cuñada es aquí. Así le quedó su adorno. Capuchinos, se nos había olvidado decirles que ahorita compramos, venimos a comprar sushi para comer, porque como venimos a las compras de, esta vez no puedo mostrar los regalos porque son regalos, este, venimos a las compras de lo de Navidad, quería comentar que, venimos a comprarlos y duramos muchísimo rato ahí, entonces por ese motivo tuvimos que comprar comida de la, pues, en la calle. Y cuando compramos sushis, aquí los tenemos, ahorita que llegando a la casa los mostramos para que vean de qué son. Y compramos un agua de coco, porque la verdad teníamos sed. Y pues una agüita de coco en estos tiempos, la verdad que me cae muy bien, aunque es algo fría, pero está rica. Entonces, pues, si nos acompañan, vamos a la casa. Ahorita llegando a la casa les mostramos los sushis. Ahí viene mi papá, porque estamos comiendo con el papá. Así que vámonos por allá. Capuchinos, ya ven que les comentamos que fuimos a comprar sushi. Mira, eso fue lo que compraron. Compré empanizado de pollo, con relleno de pollo. Ahí está. Estos son de Andrés. Bueno, también de aquí. Estos son de Andrés, pero Andrés pidió con camarón. Yo que él sí come camarón. Pedimos esto, nomás que con el camino, pues se nos movieron y todo eso. Y pedimos. Mi papá pidió también igual. Igual. Y ese es de que, con queso manchego, ¿verdad? Empanizado con queso, sí, manchego. Y pedimos rollitos primavera. Pedimos rollitos primavera y vienen con sus salsitas y eso. Así que provechito a comer. Capuchinos, como no podemos mostrar la marca, pues ahí está. Con lo que lo vamos a tomar, ya se han de imaginar con qué es. ¿Cómo que no? Muéstrala. Ah, bueno, así se ve. Así que provechito. Capuchinos, hoy hubo un pequeño, pues, incendio al lado de la casa, se puede decir. Al lado de la casa, al lado, esa casita. Entonces, este... Pues nosotros creemos que la razón es porque en las noches seguido muchos niños truenan cuetitos. Cuetitos, sí, pero y como son eso, muchos pólvora, niños chiquitos, chicos de edad, uh-huh, pero no tan chicos,
Pues la casa que está al lado está como que abandonada. No vienen a darle vuelta. Entonces avientan cuestitos y hacen que se. Y tiene pastizal y una palmera y todo eso. Y ya se estaba incendiando lo que es el pastizal, las plantas y todo eso, la palmera y todo eso. Habíamos salido nosotros a quemado temprano, porque no estábamos temprano. Pero nosotros era como que, ah, pues huele a quemado y ya. O sea, dijimos, como estamos cerca de no podemos ir de qué lugar, pero estamos cerca de un área donde hay mucha verdad. Mucha área verde. Mucha área verde, Seguido bosques, sí, queman a es bosques veces. prácticamente. Seguido queman a veces Los pastizales y pues eso. hierbita y Ajá. eso. Pero Y más en sí. ese tiempo que empieza a haber un poquito de sequía por la cuestión de lo frío. Sí. Pero normalmente cuando está verde, pues es más difícil de que se incendie. Pero bueno, entonces el punto es que dijimos, ah, a lo mejor es allá y ya normalmente vienen los bomberos, lo apagan y todo eso. Y como ya es común, o sea, que se cambian un poquito los pastizales, pues ya es como que está, bueno, tranquilo. A ver, una vez pasó así que estuvo muy grande, que hasta tuvimos que ir a la casa de enfrente para empezar a echar agua y todo, hicimos lo que Sí. pudimos. Y todo eso estuvo, ese estuvo feo. Pero esta vez fue algo más sencillo. Pues esta vez fue aquí a la casa al lado, gracias a un paso mayores. Pero fue porque mi papá salió. Y a la hora que salió Da, se fijó que la casa. Y de hecho, pues él fue el que marcó a los bomberos Sí. para que vinieran y todo Me eso. comentó que olía así, pues raro, y dice que se quedó viendo hacia la Hacia la casa casa, pero y así vio, como que, pues es que volteas así nomás. y vio que de una ventanita empezó a salir humo y dijo, ¿sabes qué? Eso está raro. Ya habló por teléfono a los bomberos y sí. Llegaron súper rápido. La verdad, aquí, o sea, en cuestión de que a veces dicen, ay, no, es que a veces se tardan los bomberos, pero si es eso, no, gracias a Dios, aquí rápido. Afortunadamente, gracias a Dios, eso sí. Bueno, aunque sí, pues gracias a Dios, pues estamos cerca de una, pues de una avenida donde De tienen área chance donde, ajá, de pasar rápido de y todo pasar eso, son rápido. avenidas grandes, entonces son avenidas principales. Entonces, eso nos ayuda mucho y estamos cerca también de una base de De bomberos. bomberos. Pero aún así, a veces, si tienen otro lugar, pues tardan en llegar, pero gracias a Dios llegaron muy rápido. Todo estuvo tranquilo y todo eso. Me dieron como tres personas, checaron todo, revisaron, apagaron y todo eso. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Y pues ya de ahí fue eso. Nomás les compartimos poquito y todo eso porque, pues por privacidad de la demás gente que estaba viviendo y todo eso, ya no Sí. compartimos nada. ¿Qué otra cosa les quería decir? Pues que hoy nos acompañan a la plaza y todo eso. Comimos, Andrés ya no quiso cenar ahorita, nos tomamos, pues la verdad, las cervecitas que trajimos. Una venía vestida y me manché la Se manchó la camisa camisa de la de cerveza. toda amarilla. Viene y me critica porque yo tiendo a mancharme. A veces una gotita, dos, así. Y le digo, ándale, le digo, se manchó así toda. Y la acaba de estrenar. Bueno, no, nos vamos, nos subimos para meternos ya a bañar. Sí. Ahorita nos vamos a meter a bañar. Y pues yo creo que sería todo por el video de hoy. Sí, nos vamos a meter a bañar porque ya me estaba quedando dormido. ¿Dormido? Entonces mi hijo me dijo, ¿saben qué? Ya no se queden aquí, ya mejor súbanse a dormir. Y por nosotros, pues por quererles estar haciendo compañía. Pero Andrés ya pues. no quiso cenar y yo sí me subí una pequeña porción de fresas y un café. Para ahorita lo que Andrés se va bañando, voy yo cenando y ya ceno y ya para dormirnos, ¿verdad? Así que Pues descansen, sería que para todo tengan por el buenas video de hoy. noches. Buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos para un próximo video. Bye. Bye.